buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone. Hoy vamos a comentar nuevas cartas y luego si da tiempo jugaré un poquito a la pelea de taberna, que quiero probar a ver qué tal, a ver qué es lo que ha salido nuevo. Y también decir que si no recuerdo mal, mañana creo que hacen streaming de nuevo en el que mostrarán de nuevo nuevas mecánicas, imagino, cartas in-game y cositas nuevas. Así que estar también atentos porque en cuanto pueda pues haré un resumen de todo lo nuevo que hayan mostrado. Han salido cositas muy interesantes, así que creo que nos vamos a poner ya manos a la obra y vamos a poner a comentarnos las nuevas cartas que han ido saliendo. Bien, empezaremos con un nuevo hechizo de sacerdote que ha salido por 5 de mana. Se llama Ladrón de Mentes, que hace lo siguiente: copia 3 cartas del mazo de tu oponente y ponlas en tu mano. Esto me recuerda mucho al tomo del cábala, o sea, al tomo de cabalista con mago, que por 5 de mana lo que hacemos es poner 3 hechizos aleatorios de mago en nuestra mano. Pues esto lo que hacemos es meter 3 copias del mazo del oponente en nuestra mano. Evidentemente no son hechizos, pero al final lo que estamos haciendo por 5 de mana es generar 3 cartas de la nada. Pueden ser cartas que a lo mejor no nos sirven para nada. Imagina que jugamos contra un guerrero y pillamos un embate, no nos va a salir porque a lo mejor no tenemos armadura, cosas por el estilo. Pero creo que por lo general contra cualquier mazo esas 3 cartas pueden sorprender. No sé cómo se verán dentro de las nuevas mecánicas, dentro de las nuevas, del nuevo meta que habrá en Hearthstone, pero realmente para mí es una carta interesante. Luego tenemos por aquí hechizo épico de mago, ¿vale? Por 8 de maná, glaciares misteriosos. Pone en juego un secreto de cada tipo de tu mazo. No sé si os acordáis del contrincante misterioso, que una vez con el paladín lo tirábamos al campo de batalla, que era por 6 de maná un 6-6. Ponía en juego todos los secretos que estaban dentro de nuestro mazo, no los que teníamos en nuestra mano, sino en nuestro mazo, y formaba ese pequeño árbol de Navidad y teníamos todos nuestros secretos. Pues con mago esto es más de lo mismo, solo que son 8 manás y no estamos colocando ninguna presencia en mesa, no tenemos ningún tipo de cuerpo, así que por 8 de maná lo único que hacemos es poner pues los secretos que tengamos en nuestro mazo, que a lo mejor ya los tenemos en mano porque hasta el turno 8 son 2 turnos más que hasta el turno 6, por lo que hay opción de robar más secretos. No nos interesa tampoco las arcanólogas y lo que hacemos es eso, pues poner en juego un secreto de cada tipo de nuestro mazo. Carta divertida, pero que no la pueden fastidiar muy fácilmente, ¿vale? Con el come secretos y cosas por el estilo. Igualmente carta divertida, ¿vale? Pero no le veo mucha utilidad de momento, tampoco sabemos qué más secretos van a salir para mago. Luego tenemos nuevos birro épico de sacerdote por 9 de maná, es un 4-8. Un 4-8 ya me gusta porque no sé, las estadísticas sobre todo contra otro sacerdote mola. Y dice lo siguiente: provocar, robo de vida y último aliento. Esto es todo lo que tiene, ¿vale? Una vez entra en mesa, entra con provocar, con robo de vida cuando pegue, que recuperará esos 4 puntos de salud, y último aliento. Y último aliento es destruye un esbirro enemigo aleatorio. Buah, me parece muy buena, o sea, por 9 de maná ya todo lo que tiene y ese último aliento que destruye a un esbirro enemigo aleatorio. Te puedes cargar cualquier cosilla mala, pero es que también te puedes cargar algo poderoso. Es cierto que no es una carta fácil que podamos matar nosotros en ese mismo turno para llevarnos algo como hacíamos con Sylvanas, pero bueno, ya la tiramos ahí por 9 de maná y sabemos que es una carta molesta, ¿no? Que tienes que matar sobre todo tú con la mesa vacía, a tirar un ejecutar, un maleficio, algo, porque si no sabes que todo lo que tiene es muy molesto. Y lo bueno de provocar es que cada vez que le vaya pegando lo podemos utilizar de esa manera para que una vez muera y no pueda seguir yendo a nuestra cabeza, robar una de sus cartas. Me recuerda un poquito, no robar, sino destruir. Me recuerda un poquito a Sylvanas, no porque no roba, pero sí lo destruye. ¿Qué más tenemos? Tenemos un hechizo épico de mago de nuevo, simulación por 3 de maná, que lo que hace es copia el esbirro de coste más bajo de tu mano. Por ejemplo, imaginad que tenemos una hidróloga, lo tiramos y por 3 de maná generamos el mismo esbirro, ¿vale? Por 2 de maná, no merece la pena. Tiene que ser un esbirro pues que sea de coste más bajo en nuestra mano. Imaginad que ya hemos tirado los oradores del sino, que ya hemos tirado, yo que sé, las ingenieras con algún mazo de... Estoy hablando con algún mazo de congelar. Lo tiramos, tenemos a Antonio, o solo tenemos al Estraza, ya tenemos otra copia de esa carta por 3 de maná solo en nuestra mano. Así que dependiendo de la situación y de cómo la aprovechemos puede estar bien. También para tener más hechiceras y hacer el combo infinito con Antónida, podríamos seguir teniendo hechiceras en la mano, por lo que al final no necesitamos el de por 4 de maná que lo copia. Y lo que vamos a hacer es ir tirándolo poco a poco. Para un montón de combos puede valer esa carta, sinceramente. ¿Qué más tenemos? Esta vez pasamos a la nueva legendaria de Pícaro, ¿vale? Por 4 de maná, un 4-5, Lilian Boss. Que grito de batalla, ya de por sí 4 de maná, 4-5, pues bueno, ahí está. Reemplaza los hechizos de tu mano por hechizos aleatorios de la clase de tu oponente. Como sabemos, las mecánicas que tiene Pícaro de coger cosas aleatorias de la otra clase y de reemplazar cartas por cartas, pues esto es más de lo mismo, ¿vale? Lo tiras y lo que haces es, pues, reemplazar todos los hechizos
hechizos de tu mano, no los que estén en nuestro mazo, por hechizos aleatorios, ¿vale? De la clase del oponente. A lo mejor tenemos una moneda que ya no queremos para nada. A lo mejor tenemos una preparación que evidentemente sí que lo queremos. A lo mejor tenemos otros hechizos que no queremos, lo tiramos, tenemos por 4 mana un 4-5 y también nuestros hechizos que tengamos en mano por los del oponente. Dependiendo de la clase, pues puede molar, por ejemplo, contra un mago. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Nuevo hechizo de brujo, por 3 de mana el sacrificio reticente. Que elija un esbirro amistoso, destruye este esbirro y un esbirro enemigo aleatorio. Esto quiere decir que, por ejemplo, con alguno de los mazos que llevemos, con algún huevo de dragón o alguna carta que no nos importe destruir, lo vamos a destruir y al turno siguiente se destruye este mismo esbirro y un esbirro enemigo aleatorio. Con esto obligamos a que o el enemigo trade, ¿vale? Para que no nos llevemos nada o no se lo destruya, no lo sé. O bien que llene la mesa para que nos llevemos algo malo. Carta que también, pues, es interesante. Hay que ver también luego cómo poder combarlo y demás. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un nuevo muslo para chamán, ¿vale? Que por 2 de mana es un 2-2 y se llama Brodok. O algo así, grito de batalla congela un personaje enemigo. Así que podríamos congelar, me recuerda un poco a la skill la glacial. Lo que no os llego a entender, no sé si es por cómo está escrito aquí en la traducción, es si elegimos nosotros a quién congelar o si es aleatorio. Si es aleatorio, imagino que pondría la palabra clave, ¿no? Aleatoriedad, pero no. Así que por 2 de mana es un 2-2, que lo que vamos a hacer es pues congelar un enemigo. Un Moonlock más y una mecánica más de congelar para chamán en esta nueva expansión, perdón. Bien, continuemos. Tenemos aquí un nuevo hechizo épico de brujo por 3 de mana, se llama Perfidia, sí, algo así. Elige un esbirro amistoso y tu oponente toma el control de él. Esto con Orador del Sino me parece increíble. O sea, por 5 de maná, no estamos hablando de mago, ¿vale? Pero por siempre era lo típico, ¿no? Tirabas Nova, tirabas Orador del Sino y si tenías suerte, pues limpiabas la mesa. Ahora es más fácil, ahora tiras. Por 5 de maná tienes Orador del Sino y esta carta, tiras Orador del Sino, se lo pones, esto va para tu oponente y al turno siguiente, pam, pum, mesa limpia. Aparte otras muchas cosas que podremos combar, como para esbirros que quiten salud a nuestro héroe, poder dárselos al enemigo, para poder matarlos en su turno. Imaginar la señora esta mata un esbirro y luego, no, que quita 5 y último aliento son 5 puntos de daño a tu héroe. Pues lo mismo, o sea, matar a un esbirro suyo, ponerle este esbirro a él, luego reventárselo y hacer que se quite salud, puede estar muy guay. Esas mecánicas de brujo de ir jugando así me gusta muchísimo. Luego, nueva carta de héroe de pícaro, ¿vale? O sea, ya sabéis, la nueva mecánica en la que tenemos cartas de héroes que reemplaza a los héroes que tenemos, se ponen armadura y cambian su forma, ¿no? Esta vez tenemos a Valira de las Sombras. Grito de batalla gana sigilo hasta el siguiente turno. Esto es una cosa que no llegaba a entender, ¿vale? O sea, grito de batalla gana sigilo hasta el siguiente turno. ¿Pero quién? ¿Los esbirros que tenemos en la mesa o nuestro héroe? ¿En serio no puede atacar a nuestro héroe? O sea, ¿es eso a lo que se refiere? Decidme en los comentarios porque con esta carta tengo un poco de dudas. Esto a lo mejor sale en el streaming de mañana y lo muestran, pero tampoco tengo mucha idea. Y luego vamos a ver el poder de héroe que tiene. Cada vez, sí, sombras de la muerte, ¿vale? Poder de héroe pasivo, o sea, cada turno. Durante tu turno, añade un reflejo de las sombras a tu mano. O sea, es un poder de héroe que no cuesta maná. Y el reflejo de las sombras es esto. Cada vez que juegues una carta, transforma esto en una copia de esa carta. O sea, tenemos un reflejo de las sombras y la primera carta que juguemos la tiraremos de gratis y copiaremos eso, ¿vale? Y volverá a estar con nosotros, lo cual me parece súper interesante, muy pero que muy interesante. Lo que no consigo captar y entender es el grito de batalla de la carta de héroe en sí. Lo de ganar sigilo hasta el siguiente turno. No sé si es que no nos puede atacar. No sé si, por ejemplo, con la bengala del cazador de que todo pierde sigilo, el héroe lo perdería también. Porque sé que es a los esbirros, pero a un héroe es la primera vez que veo gana sigilo. Entonces no lo llego a comprender, así que decidme en los comentarios qué pensáis vosotros. Pasemos ahora a un nuevo hechizo épico de druida por 10 de maná. Esto es una cosa muy extraña, se llama infestación definitiva. Hace, inflige 5 puntos de daño, ¿vale? O sea, quitamos 5 puntos de daño, tanto a un esbirro que elijamos o al héroe. Luego roba 5 cartas y gana 5 de armadura. Y además invoca un necrófago 5-5. O sea, me recuerda a una poción de Kazakus, ¿vale? Imagina que por 10 de maná quitamos 5 puntos de daño a un esbirro, lo matamos, invocamos un 5-5 y robamos 5 cartas y 5 de armadura. Por 10 de maná solo quitar 5 me parece poco. Lo único, a ver, es que gastas todo el maná en ese turno y lo máximo que puedes hacer es, si solo tiene un esbirro, limpiarle la mesa y dejar un 5-5, pilla 5 de armadura, que está bien, y robas 5 cartas, que son lo mejor, evidentemente, para el siguiente turno. Si robas algún estimular, si robas cualquier cosa, luego te puedes poner algo de armadura y ya está ganando 5 de armadura. O sea que en verdad luego puedes hacer cosas si combas bien. Me parece una carta interesante. Decidme vosotros qué pensáis sobre esta carta y si le veis utilidad o si creéis que es muy cara también. O si no, si os parece súper buena para lo que hace.
ya me diréis vosotros. Luego, nuevo hechizo de paladín, ¿vale? Por 2 de maná, resistencia desesperada, que otorga a un esbirro último aliento. Revive este esbirro con un punto de salud. Por ejemplo, le ponemos esto a Tyrion por 10 de maná. Tyrion, tiramos esto por 2. Cuando maten a Tyrion, su último aliento, aparte de darnos nuestra crematoria, el arma 5-3, volverá a invocar a Tyrion como 6-1 con el escudo divino, con el provocar y el último aliento de que nos vuelva a dar la crematoria. Lo cual es una carta pues muy por culera, como suelen ser las de paladín, ¿vale? Tanto con los últimos alientos y los escudos divinos. Luego, nuevo esbirro de sacerdote. Por 2 de maná, un 2-2, la sombra ascendente, que al final de tu turno otorga más 1-1 a otro esbirro amistoso aleatorio. De esas cartas que tienes que matar al principio de la partida, que por lo general es fácil, porque si no ya empieza a hacer tus demás esbirros muy grandes, ¿vale? O sea, al final de cada turno otorga más 1-1 a un esbirro amistoso aleatorio, lo cual pues está bastante guay. Una carta más de sacerdote, decidme vosotros en los comentarios. Tenemos también nuevo esbirro épico neutral. Por 6 de maná es un 4-6. Se llama Merodeador. Grito de batalla destruye... destruye todos los hechizos que cuesten un cristal de ambas manos y mazos. Esto para, por ejemplo, acabar con los Hades puede estar muy bien, ¿no? Porque tienes esta carta por 6 de maná, es un 4-6, en cuanto a estadísticas un poquito flojo, pero está destruyendo todos los hechizos que cuesten uno de cristal de ambas manos y mazos. O sea, de los nuestros nos va a joder, pero de los suyos también. Si jugamos contra Hades, le quitamos todos los hechizos de coste 1. Si juegas contra cualquier clase, todos sus hechizos, o sea, de coste 1, sabes que se los vas a quitar. Por lo general, solo pues contra los Hades, ¿vale? Porque hay otros hechizos unos que te dan igual. Te da igual un silencio, te da igual, yo qué sé, cualquier cosa, una descarga relámpago o algo así, te puede dar un poquito igual para destruir un fuego de alma, pero básicamente simplemente para dar a los Hades. Luego, nuevo hechizo de chamán, ¿vale? Por 2 de maná, pesca alada, roba 2 muslos de tu mazo. Por 2 de maná, lo bueno es que ni tiene sobrecarga ni nada, y lo que hacemos es robar 2 muslos que tengamos en nuestro mazo. Cartas para poder tener sinergia con nuestros muslos y enfocar los mazos pues a ese tipo de razas, ¿no? A tener los muslos. Y más con las otras cartas que hemos estado viendo, como por el de ejemplo el de congelar, que era un muslo. Y hasta aquí las novedades que han ido saliendo sobre las cartas. Cuando vayan saliendo más, como siempre digo, iré haciendo vídeos para ir actualizándolo. Y mañana hay un nuevo streaming, si no me equivoco. Si también me podéis decir, si sabéis en los comentarios a qué hora es exactamente, porque creo que es a las 8 de la tarde, decírmelo y yo, si lo veo y veo que está bien, lo pondré también para que la gente lo vea, esté informada. Pero como digo, en cuanto pueda, pues traeré un resumen con las cartas y todo eso. Así que ahora toca jugar un poco la nueva pelea de taberna, que no tengo idea de cómo funciona, ni de qué va, ni de si es divertida o no. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice. Batalla por el cráter, ¿cuál es más poderosa? ¿La fuerza de los dinosaurios o la furia elemental? Controla un héroe y un mazo aleatorios y vive la acción en el cráter. Así que imagino que lo que vamos a hacer es pelear, pues eso, elementales contra dinosaurios. Voy a ver, porque no sé si son héroes predeterminados que nos van a dar, como es la de Ragnaros contra Nefarian, o si son los héroes típicos de Hearthstone, como puede ser un mago, un guerrero, un sacerdote, un paladín, o no lo sé. Pero vamos a ver. Vale, pues cazador contra marina, qué raro. Vale, pues tenemos aquí nuestros dinosaurios, nuestras bestias, imagino. Dinomancia, tu poder de héroe se convierte en otorga más 2-2 a una bestia. Me lo voy a quedar porque parece divertido, y me voy a quedar también en Tajobuche por si entras alguna bestia chiquitita de cazador. Cada vez que juegas una bestia, este turno añade una bestia aleatoria a tu mano. Así que cuando tengamos bestias, sabemos que tenemos aquí estampida, que probablemente a lo mejor no le demos utilidad, pero ya ahí está. Vale, tenemos doble dinomancia, que es mejor, o sea, porque es que el poder de héroe es tan bueno, el pan 2-2-2-2. Pero claro, ya podemos ir haciendo nuestras bestias grandes. Y él imagino que tendrá elementales, ahí está. Cada vez que lances un hechizo, madre mía, ¿cómo mato yo eso? Es la cosa. Voy a ir con esto, básicamente por tener algo. Luego puedo ir con Dinomancia y se lo pongo. Él tiene que tradear, o no me lo tiene que poder limpiar desde la mano con algún hechizo. Pero imagino que tendrá, pues eso, elementales. Grito de batalla se adapta. Ya tenemos aquí una bestia buena, que si le ponemos que no pueda ser el objetivo de hechizos, puede molar. Buah. A ver, no creo que llegue todo a 3. Eviscerar y cabeza, madre mía, madre mía, madre mía, ¿no? El Shuriken de Jade. Madre mía, ya nos está apalizando. Es que mira la salida que hemos tenido. Si no robamos ahora nada, sería muy malillo. Voy a ir con esto y voy a ir con esto, ¿vale? Me lo quiero quitar ya. Dinomancia. Pero esto pinta muy mal. Más que nada porque ahora no tengo turno. Ahora voy a lo que robe. Luego sí, podría tirar esto. Pero me lo va a traer. El problema es que estos dos bichos se van a hacer gigantes. Y a raíz de ahí me va a reventar, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Vale? Es que encima me lo mate y roba. Por lo que esto yo ya no me lo cargo, imagino. No creo que tenga ninguna carta que me pueda ayudar. ¿Y a qué le pongo yo? ¿A cómo adapto yo ahora? Grito de batalla, descubre un hechizo e inflige a tu héroe un daño equivalente a su coste. Pues habrá que ir con esto. Es una bestia, primero vamos a ir con esto, para que al menos nos dé algo más. A ver.
Podríamos ir con... Es que esto lo que hace es descubrir un hechizo. Inflige 2 de daño en esbirro y a los esbirros adyacentes al mismo. O congelante o roba cartas si es una bestia, cuesta 4 cristales menos. Creo que vamos a ir con el área, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Pero fijaros nuestra salud, estamos ya a 20. Eso no lo tradea muy fácil, todos sus esbirros sobreviven. Y luego me gustaría ir con esto. Pero es que el mazo de cazador este es como muy malillo, ¿no? Vale. Voy a ir a por esto. Pero es un poco rollo. A ver, vamos a hacerlo así, ¿vale? Vamos a adaptarnos. Escudo divino, no puede ser objetivo de hechizos. Escudo divino. Así tiene que pegar con el poder de héroe, con el 5-6, que se queda uno. Pero ya puedo luego tradear con esto, ¿no? Vale. Pero es que claro, mira nuestra salud, ¿qué más dará? En realidad, si él ya nos ha ganado. No creo que él le pueda controlar. Puedo ir con esto. Esto. Pero en verdad estoy jodido. A ver, aquí trae, pero son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 5 turnos con el poder de héroe me gana. Y si tiene aquí, pues algún evisceral o algo chungo directamente también. Así que a ver cómo le controlo yo esto. Bajo tierra. ¡Guau! Y eso sí que es una putada. Pero si empieza a hacer una bestia gigante y le controlo, el problema es que esto ya se me queda congelado. 5, 6, 7. Puedo ir con estos dos. Pero ya tiene 2, 3, ¿vale? Uf. Voy a hacerlo así, ¿vale? 2, 3, o sea... Vamos a hacerlo así, 2, 3, 4, 5. O sea, tengo 2 turnitos para hacer algo gigante e intentar ganarle, pero lo dudo. Tu poder de héroe, esto imagino que más de lo mismo. No creo que se transforme en algo más poderoso, ¿no? Vale. Estamos a nada, ¿vale? A 2 turnitos con su poder de héroe. A no ser que robe algo, le pueda matar. Pero es que como tengo que tradearlo todo, si no muero, es la putada, y no puedo ahora mismo. Así que vamos a ir con esto. Un escarabajo. El jinete que nos ayuda ahora. Y que vamos a hacer grande. Que vamos a hacer grande, imagino que... Esto va a ir aquí, esto va a ir aquí. Vamos a hacerlo así. Y a lo que toque, ¿vale? Tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡No! ¡A la Kir, tío! ¡Qué cabrón! Bien, pues bien jugado, amigo. Quiero la revancha, quiero ver si incluso me toca contra el mismo. Porque vaya palizón, o sea, no he podido hacer nada al principio. No he tenido oportunidad, he tenido birros muy malos. Y quiero mi revancha, quiero mi victoria. Porque lo necesito. Vale, ahora somos magos. Así que imagino que serán magos elementales. No lo sé, bestia, lo dudo. Y me voy a quedar, no lo sé, es que es muy raro. A lo mejor son elementales contra elementales. Ahora no tengo ni idea, pero bueno, tenemos aquí la deflagración. Nunca se sabe si Paladín puede tener cartas de estas de invocar a reclutas. Y una deflagración viene muy bien, un glifo primordial para adaptarse y descarga de escarcha, pues para acabar con alguno de sus esbirros poderosos al principio. Vale. A ver, amigo. Mira, empezamos con esto. Tus esbirros cuestan 2 cristales más. Como no tenemos esbirros, vamos con nuestro 2-3 e iremos abriendo. Ahora es cuando entra por 2 de mana ese esbirro que tanto queremos y no podemos tirar. Pero bueno, tenemos nuestro poder de héroe, tenemos el glifo. Vamos a pegar para ver qué es. Ultrasaurio, tío. Vale. Y probablemente esto es muy bueno. Así que pasamos turno y tenemos aquí nuestro portal de las tierras de fuego. Por 5 de mana, 5 puntos de daño, invocamos un coste 5. O sea, la leche, la leche, merche. Ahora hay que ver si es ojo por ojo. No, ojo por ojo no, perdón. Lo devuelve con un punto de salud. Vamos a ir con esto. Vale, eso me lo quito. Así si me pone ahora algo, lo transformo en un 1-1. Me lo quito de en medio. Y voy aprovechando el maná. Poder de héroe solo. ¿Qué mano tendrá, tío? O sea, ¿qué mano tendrá? La mía tampoco es que sea muy buena, La mía tampoco es que sea muy buena. Más que nada porque todo lo que tengo son hechizos. Eso sí, ahora puedo tirar esto. Y puedo limpiar. Tengo 5, 9, 10, 11, 1, 12. Moneda y por 5. ¿Algún arma de 5? No, no. Diablo.
Hasta luego. Y encima la sobrecarga y le ha puesto el portal de luna argenta, ¿vale? Al final se ha quedado una oveja y un 3-3, madre mía. Pues, vamos a ir con esto. Sí, yo creo que hay que limpiar ahora. Es que puede ser un vengar, ¿verdad? Es que como no sé lo que puede haber en la taberna, prefiero hacerlo así. ¡Hostias! La de tiempo que hacía que no veía al caballero Petra. No puede ser objetivo de hechizo ni de poder. ¿Esto era de cuando Goblin vs. Gnomos? ¿O de...? De Narramas, me encantaba esta carta. Por 4 de maná, un polluelo. Pues vamos a ir con esto. Esto. Y por si tuviera un arma, ¿vale? Lo voy a congelar. Por si tuviera algún arma que poner, si tras darme el 3-3, lo congelo. Tengo 4, 5, 6, 7, si pillo viento furioso empiezo a ir a por su cabeza. Esto podríamos ganarlo. De momento tenemos nosotros las bestias, así que sí, es mago bestias. Dios, 6, 7, 8, 9. O sea, alguno, ya sobrevive uno de los dos. Eso es lo bueno este. Mira, por lo menos le he hecho gastar ahí la cólera. Mira qué bien. Vamos a ir con esto. Porque el Tuzán. Y esto por allí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 11. Está 6, si entrase una bola de fuego, 4, 5, 6 ganaríamos, ¿vale? Serían 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 6, 17, justo. Aunque aún tengo la descarga de escarcha. Dios. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesito todo esto para pasar. Es que ganábamos. Vale, vamos a hacerlo así. Así. Así es más. Creo que con el portal vorágine era mejor. O sea, con la deflagración arcana. Pero bueno, ahora tiene la sobrecarga. No sé qué tenga. Otros 7, 5 de esos, que sería la muerte. Podría entrar otra bola de fuego que nos ayudaría. Así que si serían 6, 7, 8 y una 9. Y el poder de héroe 10. ¿Qué será ese secreto, tío? Imagino que es lo de que al principio de turno da más 1-1 a todo. Vale, ha robado algo por uno de maná. Así que bien jugado, amigo. Porque el Tuzán. Y victoria. Perfecto. Ya tenemos para abrir nuestro sobre. Que vamos a ir a abrirlo ahora. Porque puede ser mágico, puede ser una legendaria. Y los sobres nada más llegan hay que abrirlos, ¿vale? Hay que ser buenos con ellos, que ya que vienen hay que hacerles esperar. Y hay que abrirlos por lo que pueda pasar. A ver. Primera legendaria, segunda legendaria, tercera legendaria, cuarta legendaria, chicos. No, ninguna, no se ha tocado nada. Mira, cólera sagrada. Esto es una señal, ¿vale? El puntito ese de daño que le ha quitado, que nos hemos reído. He dicho, sí, pues mira, ahora te va a tocar. Primera legendaria, tienes una cólera sagrada. Y una poco común, que es la bengala, que justo estábamos hablando de esto antes, con el que esto además me viene perfecto para recordar lo del nuevo poder de pícaro, ¿no? Esa nueva carta de héroe. Si realmente lo que hace es coger sigilo, que la verdad es que me gustaría saberlo porque sería súper curioso. Voy a estar muy atento mañana al streaming porque creo que ahí pues se puede mostrar qué es lo que hace esta nueva mecánica. Nada más, chicos, solo os quería enseñar la nueva taberna. Como sabéis, las tabernas tampoco es que sean... Hay algunas que molan un montonazo, pero otras que es pues más de lo mismillo. Y sobre todo las nuevas cartas, ¿vale? Nada más, espero que os haya gustado, que me digáis eso en los comentarios, porfa, me vendría muy bien. Que si os gustan este tipo de vídeos, que los apoyéis, porque la verdad es que viene muy bien y se agradece muchísimo. Gracias como siempre y nos vemos mañana con más. Adiós.